se ha quedado con Miguel Ángel Martínez, será el hombre de la 11 que también iba en ese grupo. Y parece que Chiappucci definitivamente se ha quedado, y mucho me temo también Raúl Alcalá se ha quedado, y puede Filipot, es otro de los hombres que va ahí, y puede ser hoy el día. Atención al demarraje de Marino Lejarreta. Decía que puede ser el día en el que pierde el maillot amarillo Claudio Chiappucci. Ha demarrado de momento Marino Lejarreta y ha conseguido unos metros de ventaja. Mira hacia atrás el corredor del equipo de la 11. Y atención, porque veíamos muy activo, y lo decíamos, al corredor de Berriz a lo largo de los kilómetros de ascensión, siempre en las primeras posiciones. Hizo trabajar durante unos instantes a Miguel Ángel Martínez y ahora se ha producido su demarraje cuando todavía deben de quedar aproximadamente unos 6 kilómetros para coronar esta cima. Ala Marino, ahí está el corredor español del equipo de la 11, dispuesto a buscar su primera victoria de etapa en su octavo Tour de Francia, en su séptimo, creo, en su séptimo Tour de Francia. Marino Lejarreta, a quien por supuesto no le va a plantear batalla de ningún tipo Miguel Indurain, que está arrastrando a Pedro Delgado. En este grupo, como ven, se van quedando. Ahí está el corredor italiano Claudio Chiappucci, acompañado por Fabrice Philippot. También está con ellos Miguel Ángel Martínez Torres y el corredor del grupo del líder, Alessandro Gianelli. Alessandro Gianelli. A la cabeza con Marino Lejarreta, me parece que son bastantes menos de los 6 kilómetros que he dicho, los que deben quedar ya para la línea de meta. No, ha pasado bajo la pancarta de 3. Por eso, efectivamente, 3 kilómetros escasos, por tanto, ya para Marino Lejarreta, en pos de conseguir esa victoria de etapa que con tanto ahínco ha soñado siempre lograr en el Tour de Francia. Sería el remate perfecto para la que ayer logró Eduardo Chozas en Saint-Étienne. Si la 11 consiguiera hoy, merced al trabajo desarrollado a lo largo de toda la etapa, no olvidemos que Mauri Cabestany estaba en el primer grupo en la escapada cuando se inició el ascenso a Causse-Noir, que luego fue Miguel Ángel Martínez el que marcó durante algunos instantes el ritmo en la cabeza del pelotón, y que al final ha sido Marino el que, a falta de unos 4 kilómetros, un poquito menos aproximadamente, ha demarrado con fuerza y ha cogido algunos metros de ventaja que le pueden ser suficientes para conseguir la victoria de etapa. Ahí está Marino Lejarreta, y ahí Gianni Buño y Pedro Delgado, naturalmente, Gianni Buño y Pedro Delgado, que también han abierto hueco con referencia al pelotón. Este hombre en estos instantes es el corredor colombiano del equipo Postobón, William Palacio, y ahí vemos a Criquelión, a Lemon, a Breukin. No era Delgado, Delgado era, es este. era Indurain, efectivamente, muy grande me parecía a mí para ser Delgado. Era Indurain el que marchaba ahí en compañía de Buño, mientras que se han quedado Breukin, Lemon, Criquelión, De León y Delgado. Y Lejarreta sigue en la primera posición. No me parecía a mí, indudablemente, Pedro Delgado, a pesar de que veíamos el maillot del Banesto, pero era Miguel Indurain. Mientras que sigue Marino Lejarreta en su aventura en solitario, buscando la victoria de etapa que siempre se le ha negado en el Tour, y dispuesto a conseguirla hoy en un terreno que le va a ser favorable de aquí al final. Máxime cuando los hombres favoritos de la carrera parece que se han quedado parados después del demarraje, no ya solo de Marino Lejarreta, sino del de Gianni Buño con Miguel Indurain. Qué bien está subiendo Marino Lejarreta, cubriendo ya los últimos kilómetros de la Casnoir. Ahí está el corredor de Berriz, que se está acercando a pasos agigantados a la segunda victoria de etapa. Ahí está, un kilómetro para la llegada, le queda a Marino Lejarreta, último kilómetro para el corredor de Berriz para proclamarse vencedor de esta etapa. El hueco abierto respecto a Buño y a Miguel Indurain es importante, y mucho más importante todavía respecto al grupo de Pedro Delgado, de Greg Lemon y de Eric Breukin. La diferencia es de 19 segundos con respecto a Buño y a Indurain. Y ahí le tienen al corredor italiano marcando el ritmo siempre, con Indurain a su rueda, y 28 segundos con respecto a Lemon y Delgado. Parece que han dejado a Breukin y al resto de los hombres que iban en ese grupo. Ahí van Lemon y Delgado, que han pasado a 22 segundos de Marino Lejarreta, a 5 segundos aproximadamente de Gianni Buño y de Miguel Indurain, con el norteamericano marcando el ritmo y con el español de momento sin demarrar, aprovechándose del trabajo del norteamericano. Y ahora que alguna vez no fuera Perico siempre el encargado de tomar el mando en las subidas, ahí van los dos, cada uno por su cuenta, nadie ayuda a nadie, y a punto estamos ya de asistir a la victoria de Marino Lejarreta. Ahí le tenemos otra vez al corredor de Berriz, al español Marino Lejarreta del equipo de la 11, que puede conseguir su primera victoria en el Tour de Francia. El año pasado fue quinto en la clasificación general y se demostró a sí mismo, según sus propias palabras, que era un hombre que valía para el Tour. Hoy está intentando conseguir su primera victoria Alcalá de etapa. Alcalá ha sobrepasado a Breukin. Alcalá no, también está Breukin ahí, a punto de dar alcance a Delgado, con De León, con Palacio y con Criquelión. Alcalá, Breukin, Criquelión y De León están a punto de alcanzar, ya lo han hecho, a Delgado y a Lemon. 400 metros para Marino Lejarreta,
Atención al corredor español que va a conseguir la segunda victoria española en el Tour de Francia, la segunda victoria para el equipo de la 11. No se le puede escapar ya Marino Lejarreta, a pesar de que Gianni Buño está poniendo todas las ganas por alcanzar al corredor español, pero está en su terreno Marino, y aquí él que dice que tiene motor de gasoil, aquí tiene de gasolina super, aquí no le pueden alcanzar, aquí Marino va a conseguir su primera victoria en el Tour de Francia, repito, la segunda de la 11, la segunda del ciclismo español en el Tour de 1990. 200 metros para Marino Lejarreta, que va a llegar a la línea de meta, 25 metros eran, perdón, y victoria de Marino Lejarreta. Alegría reflejada en su serio rostro, en su adusto rostro, y atención a Buño y a Indurain, que van a luchar por la segunda plaza. La diferencia de Marino Lejarreta va a ser de aproximadamente esos 19 segundos que tomábamos al paso por un kilómetro, y Miguel, que le va a ganar a Gianni Buño, consiguiendo la segunda plaza. 24 segundos para Indurain, 25 para Buño, y seguimos atentos al resto de las llegadas de los corredores. Atención, que ahora el que lo hace es Raúl Alcalá, 33 segundos, Lemon Breukin Delgado, Criquelión, Palacios de León y Parra. También se ha incorporado al final Fabio Parra. Ahora llegando Roberto Conti, el corredor italiano, a 45 segundos. Llegaron Alcalá, Lemon Breukin Delgado, Parra, Criquelión y de León. Fueron los hombres que entraron a la línea de meta, aproximadamente a unos 32 segundos de Marino Lejarreta. Victoria, por tanto, del corredor español, Marino Lejarreta, segunda que consigue el ciclismo hispano en este Tour de Francia, segunda además para el equipo que más lo ha buscado, el equipo de la 11, sin olvidarnos naturalmente de lo mucho que también ha hecho Van Aston, pero sus miras en el Tour eran las de conseguir la victoria total en la carrera. Ahora entra Pello Ruiz Cavistani a 1 minuto y 19 segundos, y en cambio el equipo de la 11 ha luchado siempre por conseguir la victoria de etapa. Ahora acaba de entrar también Andrew Hampstead y Thierry Cabeirolat. Ahora lo hace Eduardo Choza, Omar Hernández, Stephen Roche, Vicente Ridaura y Robert Millar. Bueno, la jornada ha sido redonda para el ciclismo español. Primero Marino Lejarreta, segundo Miguel Indurain. Después Pedro Delgado, que ha entrado con el grupo importante, por lo menos hoy no ha perdido ningún segundo respecto al resto de los hombres. Mientras que estamos a la espera de la llegada de Claudio Chiappucci. No ha hecho todavía su entrada en la línea de meta el líder de la clasificación general, y será interesante comprobar si va a perder hoy a favor de Eric Breukink su jersey amarillo. Siguen entrando corredores en la línea de meta, pero todavía no lo ha hecho Claudio Chiappucci. Ahí recuerdan, llegaban ustedes, a 2 minutos, 2 segundos, ¿ha llegado? Ahí llegaban Barney Rees y también lo hacía Pascal Simón. Y ahí debe venir el grupo de Chiappucci, ¿no? Todavía no, todavía tampoco no. Viene aquí, aquí el que entra es Jesús Rodríguez Magro, Jean-Claude Agot, Bruno Cornillet, hombres integrantes de la escapada. Ahora el soviético que hace su entrada es Dmitry Konishev, el teórico jefe de fila. Parece que ha entrado ya probablemente en ese grupito que no, en el momento en que estábamos tomando nota de las de los Steven tiempos, Brooks entra en este momento, de los tiempos de los otros corredores, probablemente Chiappucci haya hecho ya su entrada en la línea de meta. De todos modos, habrá que observar si ha perdido esos 2 minutos, 2 segundos que le separan de Eric Breukink en la clasificación general. Es probable que hoy todavía el corredor italiano mantenga su jersey de líder de la carrera. Cuando entra Kelly y Brian Holm Sorensen en la línea de meta, las diferencias han sido, como ven ustedes, bastante considerables, pero no entre los hombres que encabezan la clasificación general. Chiappucci seguirá como líder de la carrera. Breukink, Lemon, el que sí ha perdido ya su cuarta posición es Pancheck, a favor de Pedro Delgado. Entra ahora Álvaro Mejía con Anselmo Fuerte en la línea de meta, también Philippe Lubiot. Ahí está Néstor Mora. Ahí tienen la llegada, a 24 segundos Indurain, a 25 Buño, a 26 Alcalá, y el grupo de Delgado, Criquelión, De León, Breukink y Lemon. Y ahí tienen a Marino Lejarreta, lo que es la vida, sus 33 años, subiendo por primera vez a un podium del Tour de Francia como ganador de una etapa. Yo particularmente me alegro muchísimo de la victoria de Marino Lejarreta. Así se lo vamos a decir dentro de unos instantes cuando esté aquí, como también nos alegramos ayer de la de Eduardo Chopas, y como sin lugar a ningún género de dudas se alegra profundamente él. Ahí le tienen, en esa cara, con esa cara sonriente,
en el podium del Tour de Francia, en Causse-Noir, en Milón, donde ha conseguido su primera victoria. Creo que era su séptimo Tour el que corría Marino Lejarreta este año. En efecto, así es. Hoy fiesta en Berry, fiesta en el País Vasco y fiesta también en la Manzaneda, allí cerca de la capital asturiana, donde Marino Lejarreta tiene una peña de admiradores, una peña, la única que hay en Asturias. Y fiesta en toda España, que bien merecida se la tiene Marino Lejarreta. Y que entonces, indudablemente...